Bueno, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Charlas con Chamil. Esta semana, pues tuvimos un pequeño cambio. Normalmente nosotros comenzamos, bueno, hemos estado haciendo estas charlas todos los lunes en la noche. Hoy, y para cerrar como nuestra primera temporada de charlas, la haremos el miércoles. Hoy, miércoles, 9 de la noche. Hoy vamos a hablar con Carolina Padilla. Carolina Padilla es economista, es docente, es investigadora. Investigadora de ciencias económicas y problemas del desarrollo y tesorera de la Asociación Colombiana de Economía Crítica. Vamos a hablar con Carolina, pues, de diversos temas de coyuntura alrededor de, pues, todas estas discusiones de estas últimas semanas, el salario mínimo, Alberto Carrasquilla y la dirección del Banco de la República, las propuestas sobre reducir el salario, la inflación y otros temas, y lo vamos a tratar de la manera más pedagógica posible. Buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches, Chamil. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien, ahí nos está viendo Eduard, que nos manda un saludo. Ese fue un estudiante mío de la IMPAU. Carolina, empecemos entonces pues contigo, sobre tu vida. ¿Tú por qué estudiaste economía y por qué te volviste profesora e investigadora? Bueno, desde mi formación de pregrado, siempre tuve, o antes de mi formación universitaria, he tenido un pensamiento crítico respecto al sistema económico capitalista, los temas de desigualdad, de pobreza, la realidad de nuestro país, digamos, el origen del conflicto armado interno en nuestro país. Y muchas injusticias sociales me han tocado directamente. Y en ese sentido, cuando inicié mi formación universitaria, me pareció que quizás la manera más apropiada de contribuir a hacer de este un mundo mejor podía ser a través del estudio de las ciencias económicas. Ya en este momento no estoy tan segura, ya con dos carreras de pregrado y terminando una maestría, me parece que quizás hace falta formación en historia, en sociología, en trabajo social, que me parecen algunos programas de pregrado más pertinentes para el cambio social, pero aún así las ciencias económicas permiten que uno pueda contribuir y analizar y pensarse el mundo y el país y formular soluciones, digamos, a la situación que estamos viviendo. Venga, eso me parece muy interesante lo que su merced dice, porque se tiende a creer que la economía es una ciencia exacta. De hecho, como que, y muchos economistas lo creen así, como que reducen la economía a la econometría. Yo supongo que su merced no es de esas, o ya que menciona que falta como historia, ciencias humanas y otras cosas para meterle al análisis económico. Pero pues cuéntenos. Sí, quizás, es decir, los métodos más cuantitativos y, digamos, el enfoque más positivista de las ciencias económicas puede servir para el análisis de algunas variables, para medir algunas variables económicas y el comportamiento de algunos aspectos de la economía, pero sin duda, o por lo menos desde mi opinión, las ciencias económicas tienen un carácter político, es decir, al ser una ciencia social hay un componente político en todos los problemas económicos y en ese sentido ese componente político requiere de otras áreas del saber para complementarse y para hacer cambios, transformaciones sociales que tengan un impacto positivo en la sociedad. Qué chévere eso, porque yo conozco muy pocos economistas que hablen así. Generalmente me encuentro con economistas que son así súper rígidos y súper matemáticos
Y así es muy difícil las discusiones de los problemas, pues, de la sociedad. Su merced dijo que tiene otro pregrado. ¿Cuál es el otro pregrado? Relaciones económicas internacionales. En realidad, mi formación de base inicial es relaciones económicas internacionales. Luego, al terminar esa carrera, decidí que ser economista podía ser útil y entonces me convertí en economista. Pero como le decía, es decir, creo que los problemas de las ciencias económicas requieren de otras áreas del saber para complementar y para que sea más útil el trabajo. O sea, que sea más, tenga un mayor impacto, digamos. Vale. Carolina, la primera motivación para invitarla a este programa era precisamente charlar sobre el salario mínimo en Colombia y sobre la discusión de todos los años sobre el salario mínimo en Colombia. Más o menos la discusión se repite, uno ya se sabe como el libreto, como que bueno, los sindicatos dicen que hay que subirlo a tanto, el gobierno dice que a tanto y al final generalmente no se sube más allá de lo que incrementa la inflación. Y pues digamos que en estas semanas fue noticia sobre todo pues porque hubo unas propuestas que decían que lo que había era que bajarlo, o sea, que había que reducirlo. Yo pues lo primero es preguntarle cuál es su opinión al respecto y pues usted qué piensa de eso. Bueno, yo diría que la primera cosa es volver a partir de esa cuestión de que un problema económico tiene pues un componente político. En este caso, el salario mínimo es el precio de la mano de obra, ¿cierto? De la fuerza de trabajo de las personas que ponen a su disposición para que la producción dentro del sistema económico fluya. Pero pues ahí hay un componente político porque depende tanto de los gremios, ¿cierto? De los empresarios, de las asociaciones gremiales, determinar ese porcentaje, tanto de la otra parte, que son los trabajadores, quienes pues van a jalar al otro lado. Entonces hay intereses políticos ahí. Y ese problema económico también tiene un componente técnico. El componente técnico es, como usted lo mencionó, el tema de la inflación. Sin duda, no se puede subir el salario mínimo, digamos, todo lo que uno quiera, así como el Banco Central no puede imprimir dinero tanto como quiera, para solucionar los problemas económicos, porque depende, del tema de la inflación, de la subida generalizada de los precios en la economía, que puede impactar luego de forma negativa incluso a los más pobres, incluso a los trabajadores. Pero eso es una cosa, digamos, que hay un efecto en la inflación, eso es una realidad, pero también es otra realidad que eso se podría manejar, es decir, se podría manejar que se suba un poco la inflación con tal de estimular el consumo de los hogares. El consumo de los hogares es muy importante porque la demanda efectiva de las personas en un momento de recesión como el que está viviendo el país por cuenta de la pandemia, pues sería una estrategia bastante acertada desde mi punto de vista para recuperar la economía. Sin duda, cuando se piensa en elevar el salario, también se está promoviendo aumentos en el consumo de los hogares y los hogares son el componente de la demanda de la economía, pues que es el más fuerte, que es el que más determina el consumo general. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante que suba el salario mínimo y que se maneje el tema de la inflación de tal manera, pues, que no se vaya a desbocar la inflación, pero que al mismo tiempo se estimule el consumo de las personas y de los hogares. Bueno, pero entonces, ¿por qué desde estas academias como la Universidad de los Andes y de ciertas escuelas, pues que tienen como mayor resonancia en los medios de comunicación y ciertos académicos llevan 30 años diciendo lo mismo, que lo que hay que hacer es reducir el salario, o bueno, o por lo menos que no hay que subirlo más allá de la inflación, porque siguen con esta propuesta y no tienen un poquito más de imaginación y se atreven a proponer otras cosas, otras alternativas, como la que usted menciona, hey, subamos el salario y pues manejemos la inflación con tal de que se estimule el consumo de los hogares.
Yo diría que, pues, de nuevo, cada quien habla desde una posición, ¿no? Desde una posición de acuerdo a su situación, a su posición de clase. Las universidades como los Andes o centros de pensamiento como FEDESarrollo, ven la economía como una ciencia, tratan de asimilarla a una ciencia exacta, ¿no? Y a veces, quizás eso también juega un papel y es que no hay mucha empatía por los sectores más empobrecidos del país y por la situación que implica, digamos, vivir con un salario como el que tiene un país como Colombia, que es un salario bajo en comparación con los países de la OCDE, por ejemplo, un organismo multilateral al que pertenecemos. Entonces, yo diría que es eso, es desde la posición y desde la forma en la que se ven las ciencias económicas, muy exactas, y entonces cuando eso se ve así, es un saco de fuerza que impide como tomar decisiones. Eso partiendo de la buena fe de que es simplemente una perspectiva, pero sin duda yo creo que también ahí hay una posición de clase y unos intereses que se defienden. Pero aparte de eso, también está el hecho de que si nosotros analizamos todo el tema del salario mínimo y de las propuestas que ellos hacen, incluso ellos han llegado a afirmar que es importante desregular el salario mínimo, es decir, que no hubiese salario mínimo, porque en una economía de libre competencia se puede dejar libre los precios, que no haya ni un máximo ni un mínimo, sino que sea la libre oferta y demanda la que determine el precio. Pues esto tendría unas implicaciones muy serias en la vida de las personas, en su dignidad incluso, porque tal como lo señala el enfoque de desarrollo humano, una de las variables del desarrollo es tener los ingresos que le permitan a una persona garantizar una vida digna. Y en ese sentido, que la mano de obra, que la fuerza de trabajo de las personas esté al libre juego de la oferta y la demanda, pues sería algo muy muy cruel y tendría unos efectos sociales más dramáticos de lo que ya es, a pesar de que hay un salario mínimo. Entonces yo creo que es eso, yo creo que hay una posición de clase y hay una rigidez en la forma en la que se ven las ciencias económicas. Esa es eso es lo que yo creo, lo que yo considero que puede ser. Cuando dice una posición de clase, uno lo puede interpretar como que los ricos quieren ser más ricos o como para. Sí, es decir, sí, las clases, las élites en Colombia, a diferencia de otros países, incluso de América Latina, no son benevolentes con el resto de la sociedad colombiana. Es decir, este país da para que tengan mucho y para que incluso los pobres tuviesen una vida digna. Con todo y conflicto interno, con todo y los problemas del narcotráfico, con toda la situación que hemos vivido, aún así hemos tenido un crecimiento económico estable durante gran parte del siglo XX, salvo a finales del siglo XX que hubo la crisis económica, pero por lo demás tuvimos un crecimiento promedio del 3%, que está bien para todas las cosas que vivieron otros países en América Latina. Entonces, en ese sentido, uno ve que la economía tiene una capacidad. Es más, en Colombia trabajamos más horas y más tiempo que en otros países, incluso de la región. Entonces, uno diría que hay unas capacidades y que podría dejársele a las personas ganar. Y tener un consumo que les permita tener una vida digna, y eso aún les dejaría una ganancia considerable a los empresarios y a los capitalistas. Pero pues, infortunadamente, ellos no lo ven así, y eso tiene unas repercusiones que es el mantenimiento de todo el conflicto y de todo el drama social que vivimos por cuenta de la injusticia, de la desigualdad.
A propósito entonces de estas posiciones de clase y de lo que su merced menciona, de estas academias así como tan elitistas y tan faltas de empatía, yo quiero hablar de Alberto Carrasquilla, porque pues cuando uno escucha a economistas, estos economistas que le digo que creen que es una ciencia exacta, hablar de Carrasquilla generalmente dicen, no, que el tipo es lo máximo, que es de los mejores economistas que tiene el país. Cuando uno revisa como la trayectoria de Carrasquilla, pues digamos, pues él ya había sido ministro de Hacienda en el primer gobierno de Álvaro Uribe, pues había feriado un montón de empresas, fue como el encargado de la venta del 20% de Ecopetrol. Durante todo este tiempo, antes de volver al Ministerio de Hacienda, pues estuvo como en el sector financiero, o sea, hace un tiempo se hizo famoso por el tema de los bonos del agua, y hoy pues está en el Ministerio de Hacienda y pues lo más probable es que termine en la dirección del Banco de la República. ¿Cuál es su opinión sobre Alberto Carrasquilla? ¿Usted también piensa que es como lo mejor que ha dado la economía colombiana, según uno le escucha a muchos? Yo creo que los méritos que él tiene como economista, digamos, para manejar el Banco de la República o el Ministerio de Hacienda, digamos, puede tener esos méritos, puede tenerlos, puede tener unos conocimientos y un bagaje intelectual y una trayectoria profesional que le permita estar en esos cargos. Pero más allá de eso, lo que se pone en duda es, digamos, la posición política de nuevo que tiene esta persona. Y es, bueno, como usted lo mencionó, todo el tema de los bonos de agua, pues dan que pensar el hecho, digamos, de la afiliación política que ha tenido también, pues con el Centro Democrático, con el gobierno de Álvaro Uribe. Y cuando se piensa en que él pase del gobierno de Duque a la dirección del Banco de la República, pues a uno le genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque se supone que el Banco de la República es un organismo autónomo, ¿no? Debe tener autonomía porque maneja la emisión de moneda y por tanto a toda la economía nos da la confianza. El Banco de la República nos debe generar confianza en cuanto a que la emisión del papel moneda o de la moneda va a estar relacionada con la producción real de la economía y no con las necesidades de un gobierno en particular. Y el gobierno de Duque tiene un déficit en sus finanzas públicas de alrededor del 8% del Producto Interno Bruto, y pasar del gobierno de Duque a dirigir el Banco de la República, que es el organismo que le permitiría, digamos, subsanar ese déficit a través de la emisión de moneda. Pues es, no, no es, no estoy diciendo que lo van a hacer, pero genera desconfianza, porque digamos que habría como un conflicto de intereses ahí, porque es una persona que pasó de manejar las finanzas públicas a manejar el bolsillo con el cual se pueden cubrir las finanzas públicas. Entonces es un tema controversial ese, y aparte de eso, bueno, pues con todas las dudas que se tienen también sobre la autonomía del gobierno de Duque, pues eso genera como malestar y yo creo que no es una sana decisión, independientemente de la orientación como economista que pueda tener Alberto Carrasquilla. Lo que a mí me preocupa más es la orientación política. Sí, porque, por ejemplo, en estos días lo estaba entrevistando Camila Zuluaga en Blue Radio y directamente Camila Zuluaga le decía como, pero ministro, usted que es tan pilo, que sabe tanto, que, pues, que es tan referenciado, ¿usted qué cree que van a decir las calificadoras de riesgo de Colombia viendo que el ministro de Hacienda pasa a ser el director del Banco de la República en medio de la discusión de una reforma tributaria? Y prácticamente lo que dijo Carrasquilla es como que, pues yo no sé qué van a decir porque yo no soy calificadora de riesgo. Y la señora le volvió a preguntar, pero a ver, ministro, algo tendrá que decir. Y lo máximo que dijo fue, no, pues depende del país, depende de no sé qué. O sea, claramente es un conflicto de interés Exacto.
Y sobre todo es, por ejemplo, eso es justamente esa posición y responder así genera desconfianza, porque él como economista sabe que las calificadoras de riesgo tienen un impacto en cómo se comportan las inversiones, ¿cierto? Los inversionistas, en el riesgo país, en todo lo que tiene que ver con las finanzas. Y si él lo sabe y lo niega en una entrevista, pues eso le da a uno mucho que pensar, porque él sabe lo que está haciendo, él lo sabe, él sabe como economista el impacto que eso tendría. Y si aún así está ahí, pues le deja a uno mucho que pensar de su ética, de su, porque él sabe el impacto negativo que eso tendría en la economía. Él lo conoce. Bueno, volvamos a la discusión del salario mínimo, porque generalmente, o bueno, digamos que otra arista de la discusión que uno también ve mucho en redes sociales es que igual Colombia es un país con una informalidad tremenda, o sea, hay una gran cantidad de colombianas y colombianos trabajadores que viven en la informalidad, que en otras palabras, pues que no les llega a tocar esta discusión del salario mínimo. Pero usted, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es la situación del trabajo informal en Colombia? Pues es dramático que haya casi el 50% de la población ocupada en una situación de informalidad. La informalidad implica que las personas trabajan, pero no tienen prestaciones sociales, ¿cierto? No tienen seguridad social, y eso, por supuesto, es un problema social, porque la gente se envejece, tiene enfermedades, digamos, que los pueden invalidar para trabajar, ¿cierto? Y aún así, pues la gente sigue en esa situación porque la economía no genera empleos de calidad, no genera trabajo decente, no se crean puestos de trabajo formales. Ese es el argumento, ese es uno de los argumentos que tienen los centros de pensamiento y las universidades privadas más grandes, más reconocidas en el país, respecto a la reducción de los costos laborales. Según ellos dicen, la reducción de los costos laborales permitiría reducir el problema de informalidad porque saldría más económico contratar a las personas y en ese sentido, si les sale más barato, pues les pueden dar más puestos de trabajo, pero eso tiene un contraargumento y es que los empresarios no crean los puestos de trabajo o digamos la única variable o la principal variable para crear puestos de trabajo no son los costos laborales en los que se incurre por contratación, sino la demanda de su producto y la posibilidad o sea, la necesidad de tener a personas trabajando a su servicio porque tanto el producto o el servicio que ofertan se va a vender. Es decir, porque necesitan que les trabajen. El problema está en que hay un consumo de los hogares reducidos, por ejemplo, en este momento, con la crisis económica que tenemos, con esa, digamos, esa recesión, esa alta tasa de desempleo, lo que tiene que ver es que no hay a quien venderle y en ese sentido, si no hay a quien venderle, los empleadores o los empresarios no van a contratar gente porque no la necesitan, básicamente. Entonces, ese argumento, pues tiene ese contraargumento. Esa no es la principal variable de contratación que miran los empresarios. Si los empresarios tienen a quien venderle sus productos o sus servicios, van a contratar a gente. Independientemente del costo, porque la venta de sus productos o servicios va a cubrir tanto el costo de mano de obra y les va a dejar un excedente, que es como funciona el capitalismo, ¿cierto? Entonces, ese es una cuestión ahí para revisar. No es necesariamente, digamos, la única estrategia, no puede ser reducir costos laborales, porque pueden haber otras estrategias también para estimular la economía y al mismo tiempo garantizar que las personas tengan una vida digna.
Sí, porque digamos que en estas discusiones también, lo que uno también, digamos, ve también mucho en redes sociales es como que, hey, es que los empresarios son, el empresariado es la ficha clave de la economía. O sea, sin empresarios no hay industria. Y pues podría ser al revés, ¿no? Como que, oiga, más bien los indispensables son los trabajadores. Podríamos sacar a los empresarios de la ecuación. Lo vimos en el momento, desde marzo lo vimos, es decir, cuando se cerró, cuando comenzó todo el tema del confinamiento, nos dimos cuenta que cuando la gente no salía a trabajar había un grave problema porque que inmediatamente se frena la producción y cuando se frena la producción también se frena el consumo, porque si no se produce, no se consume. Así funciona el sistema económico en el que nos movemos. Entonces, sí, por supuesto, de nuevo, eso también depende de cómo se vea, de la perspectiva que se tenga de las ciencias económicas y desde mi posición, por supuesto, que la riqueza se crea a partir de las personas y a partir de la fuerza de trabajo que ponen las personas para generar valor. Son las personas las que generan valor, pero también hay una corriente de la economía que considera que el valor no se genera a partir de la fuerza de trabajo de las personas, sino a partir de la utilidad de los bienes y servicios. Entonces, eso, por supuesto, que esa posición, digamos, que contrapone las distintas propuestas. Porque cuando uno piensa que el valor y la riqueza en una economía la generan las personas, los trabajadores, quienes ponen su fuerza de trabajo al servicio de la producción, entonces uno se preocupa porque esas personas estén bien, porque son quienes ponen a mover la economía. Pero si uno piensa que lo que importa es la utilidad del bien o el servicio, entonces entran otros actores a ser principales, como quienes ponen las ideas o como quienes ponen el capital, digamos, para crear una empresa. No estoy diciendo que esos factores no sean importantes. Por supuesto que se requiere capital, en el capitalismo se requiere, es uno de los factores también que entra en la producción, pero no es el generador de riqueza porque el dinero o el capital por el capital no crea bienes y servicios. Es la gente, son las personas, los trabajadores, los que utilizan capital, maquinaria, ¿cierto? Y ponen su fuerza de trabajo y su capacidad para crear bienes y servicios a funcionar la economía y el aparato productivo. Pero de nuevo, depende de la posición, de la perspectiva que se tenga al respecto. De la posición de clase. Exactamente, sí. Depende de los intereses que uno defienda. Exacto. Es que hay que ponerlo en plata blanca. Su merced, y en medio de todo este escenario que hemos dibujado, ¿dónde están las mujeres? ¿Cuál es la posición de las mujeres trabajadoras en Colombia? Bueno, la situación de las mujeres y de los jóvenes es dramática, es aún más complicada, porque si nosotros analizamos el mercado laboral en Colombia, uno puede darse cuenta que este año de pandemia, entre marzo y julio, pues fue un aumento de la tasa de desempleo cercano al 20%. En este momento, en octubre, está cercana al 15% la tasa de desempleo. Pero cuando uno mira en detalle los componentes de la población en edad de trabajar, de la población económicamente activa, uno se da cuenta que hay también inactivos, personas en situación de inactividad. Y estas personas inactivas, o se dividen principalmente en amas de casa y estudiantes. Entonces, cuando uno mira la tasa de desempleo, hay una sobrerrepresentación de mujeres y de jóvenes menores de 24 años. Entonces, las personas muy jóvenes y las mujeres son quienes más perdieron el empleo durante la pandemia, como efecto la. Siempre ha sido así. Pero a eso súmele la crisis sanitaria.
Entonces se acentuó esa problemática. Y cuando uno mira los inactivos, las personas inactivas, que se dividen entre estudiantes y amas de casa principalmente, hay otras categorías, pero principalmente estudiantes y amas de casa, las amas de casa representan casi un 50% de las personas en situación de inactividad. Y esa situación de inactividad es, digamos, como una especie de eufemismo, ¿no? No diría ni de eufemismo, sino es una manera muy equivocada de llamarle a estas personas, porque las personas que se dedican a los oficios del hogar o al trabajo del cuidado, pues en realidad no están inactivas. Se dedican a una actividad que es muy importante para la economía, porque es el mantenimiento de la fuerza de trabajo. Y no solamente el mantenimiento de la fuerza de trabajo, sino el cuidado de las personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por su ciclo vital, porque están niños o porque están ancianos, ya sea en situación de vulnerabilidad, porque tienen una situación de discapacidad o porque se encuentran enfermos. Pero sea cual sea, las personas necesitamos de cuidados durante toda la vida. En algunos ciclos más que en otros, pero siempre necesitamos cuidados. Y las relaciones interpersonales requieren de tiempo y de cuidado. Este trabajo principalmente lo hacen mujeres. Y es triste, digamos, ver la cantidad de mujeres que se dedican a estos trabajos. Sin embargo, el DANE aún hoy las llama personas en situación de inactividad. Entonces, todo el tema de informalidad es un tema muy complejo porque más del 50% de las personas están en esta situación y al mismo tiempo que están en situación de informalidad, muchas mujeres están en esa condición de informalidad sin seguridad social, sin protección. Y a eso súmenle la cantidad de mujeres que están trabajando desde el hogar y que aún así no reciben, digamos, un salario ni un reconocimiento por la actividad que desempeñan. Entonces, es muy triste porque es una, digamos, una situación de, o sea, una manera, un enfoque, digamos, de la economía que invisibiliza el trabajo de las mujeres al interior de los hogares, que invisibiliza los obstáculos que tienen las mujeres para entrar al mercado laboral, porque la mayoría de las mujeres tienen trabajos de medio tiempo o tienen trabajos informales porque quieren garantizar el cuidado de sus hijos o el cuidado de sus padres que ya están en la tercera edad o el cuidado de personas en situación de discapacidad. Y entonces, por garantizar el derecho al cuidado, es un derecho que tenemos las personas, las mujeres terminan relegando sus proyectos de vida, por eso las mujeres participamos menos en política, participamos menos en actividades en altos cargos directivos, porque las mujeres le damos en general, por supuesto que hay excepciones, pero en general le damos más prioridad a las necesidades de cuidado que tienen las personas allegadas a nuestra vida. Entonces, eso me parece que no se ve, que no se discute, que no se cuestiona. Y por supuesto, pues las universidades de élite ni los centros de pensamiento incluyen a estas personas dentro de sus análisis, ni para negociar el salario mínimo, ni para encontrar unos puntos en los que el Estado, por ejemplo, se haga cargo de la provisión de cuidados como sucede en otros países del mundo, que garantice, por ejemplo, una oferta de servicios de cuidado gratuitos, de calidad, o que compense a las familias por ofrecer estos servicios, y tampoco, digamos, herramientas que les permitan a las mujeres conciliar, no solamente a las mujeres, sino a las familias, en realidad hombres y mujeres, conciliar las necesidades que tienen de cuidados con su participación en el mercado laboral. Ese tema es súper importante, todas las tareas del cuidado, creo que
O bueno, ¿usted qué cree? ¿Será que se va a volver una discusión a partir de toda esta situación pandémica, una discusión pública y una discusión política en los próximos años en Colombia? ¿O será que apenas vamos en temas de salario y no sé qué, vamos como 50 años atrasados? Qué triste es eso, qué triste es eso, porque Uruguay ya tiene un sistema nacional de cuidados. Nosotros hemos estado trabajando, nosotros tenemos una cuenta satélite de economía del cuidado que el DANE mide, incluso la producción de tareas, de actividades, digamos, que tienen que ver con el cuidado. Cuando hacen una evaluación, digamos, un cálculo estimado de lo que eso significaría, esa producción es alrededor del 20% del Producto Interno Bruto, perdón, para los periodos en los que lo han medido a través de encuestas nacionales de uso del tiempo. Entonces, digamos, es considerable el trabajo y los recursos que se ponen en estas actividades de cuidado. Sin embargo, como tal, tener un sistema nacional de cuidados que me parece que es importante, creo que en eso todavía estamos rezagados, a diferencia de otros países en América Latina. Argentina va avanzando también en eso, Uruguay ya lo tiene. ¿Por qué? Porque infortunadamente los temas de las minorías en nuestro país siempre son difíciles, digamos, de que entren en la agenda pública. Y no solo la pandemia es una cosa que visibiliza esta necesidad de cuidados, pero no solo es la pandemia, sino que hay un envejecimiento de la población. Que más temprano que tarde va a obligar a las sociedades y a la colombiana también a cuestionarse la necesidad de regular todo el tema de provisión de servicios de cuidado y a redistribuir tareas entre hombres y mujeres, pero también entre actores sociales, es decir, entre el Estado, entre la familia, entre el sector privado, entre organismos como voluntariados y organizaciones sociales que pueden también contribuir a garantizar estos servicios. Esa discusión de la economía del cuidado es bien compleja en un país tan machista como el nuestro, ¿no cree? Porque yo en estos días, bueno, terminando semestre precisamente, un estudiante le tocó hacer una exposición sobre, pues fue un tema que no escogió, pero pues digamos fue una cuestión a la suerte sobre el techo de cristal y más o menos la conclusión del muchacho era: profe, es que el techo de cristal más bien es un problema de las mujeres, no es un problema de nosotros los hombres. Y bueno, y la discusión dentro de la exposición era como: pero a ver, es que la cultura machista no es algo, no es una responsabilidad única y exclusiva de un solo género, es algo que tenemos que transformar entre todos. Le cuento todo esto porque al final volvemos como lo que estábamos hablando al principio. O sea, la economía entonces es una ciencia social, es una ciencia que tiene que dialogar pues con otras disciplinas y tiene que ser como interdisciplinaria para poder tener efectos reales en la sociedad o por lo menos efectos sociales democratizadores. ¿O usted qué piensa? Sí, Chamil, lo que pasa es que a veces las personas, cuando uno habla de economía del cuidado, es un tema de mujeres, ¿no? Es un tema de nosotras, es un problema de nosotras. Pero yo diría que los hombres han logrado muchas de las cosas que han logrado, pues gracias a que las mujeres sacrificamos ingentes cantidades de tiempo al trabajo de cuidado, de distintas formas de cuidado, no solamente el cuidado a las personas, sino el cuidado de los espacios, el cuidado no solo físico, sino psicológico. Y cuando uno ve eso, que tú dices, sí, es una cultura machista, porque el solo hecho de decir es un problema de mujeres y solamente les compete a ellas, pues no.
No, porque justamente el hecho de que los niños estén en sus hogares sin alguien que los cuide, el que adolescentes no tengan con quién hablar de los problemas y de las dudas existenciales que en una época en la que estamos formando nuestra personalidad surgen. Es triste porque en este momento en el que las mujeres estamos educándonos, en el que estamos entrando al mercado laboral, en una gran proporción las mujeres no quieren destinar tanto tiempo al cuidado como antes, porque entienden que es un trabajo que no es remunerado, que no es reconocido socialmente. Cuando una mujer se dedica de forma exclusiva al hogar, incluso no solamente no recibe salario, no recibe una remuneración económica, sino que es juzgada socialmente por no hacer ambas cosas, por no trabajar y al mismo tiempo cuidar de su familia. Entonces, las mujeres, en este momento lo que hacen es, hacer malabares, ¿no? Y tratar de cumplir con todas las facetas que se les exigen. Es decir, ser profesional o estudiar y trabajar y al mismo tiempo cuidar la familia, pero al final eso implica que no todo se hace bien, porque cuando uno hace de todo, termina por no hacer las cosas bien. Y eso tiene unos efectos sociales, porque el hecho de que niños y jóvenes estén con déficit de cuidado tienen unas implicaciones luego en el desarrollo de esas personas y en su capacidad para desenvolverse en una sociedad que es compleja, además, con unos cambios acelerados por todo el tema de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Entonces, es justamente ahora cuando más necesitamos personas dedicadas al cuidado de otras personas. La vida requiere cuidado. Pero eso es algo que, pues que no, que en esta sociedad de consumo no es bien valorado de ninguna manera, no solo económicamente, que también hay debate hasta dónde se puede remunerar, por ejemplo, el cuidado de una madre a un hijo. Pero bueno, yo lo que digo, no tengo la respuesta a eso, pero lo que digo es hay que discutirlo porque el cuidado igual se necesita y requiere tiempo y requiere esfuerzo y alguien lo tiene que hacer, no solamente mujeres, hombres y mujeres lo tienen que hacer. ¿Y cómo reconocemos eso para que se haga? Porque se necesita. Entonces, bueno, ahí lo dejo. No, 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 a mí me parece un tema muy interesante, además porque yo considero que tiene un potencial transformador gigante. O sea, uno en su propio hogar lo vive todo el tiempo, intentando como repartir las tareas del cuidado y luchando con sus propias costumbres machistas todo el tiempo y unas vainas que están como incrustadas en uno. Es una cuestión muy interesante, tanto a nivel como, no sé si llamarlo microeconómico, pero también a nivel macroeconómico. Sí. Sí, así es. Es primero como por eso decía yo, hay que lograr una redistribución entre hombres y mujeres, que eso me parece que es importante. Al interior de los hogares, las tareas no deben naturalizarse como que nos corresponden a nosotras las mujeres. Eso sería como la primera cosa y en ese sentido, pues hay que, el Estado debe intervenir y debe hacer campañas de concientización, debe educar a hombres y a mujeres, porque a veces las mujeres somos machistas, a veces las mujeres no dejamos que los hombres cuiden, a veces las mujeres juzgamos a otras mujeres porque no cuidan o porque no cuidan de la manera en la que consideramos que deberían cuidar. Bueno, es decir, es un tema, como tú dices, de unos roles de género muy incrustados en nuestra manera de pensar y de comportarnos. Entonces, en ese sentido sería lo micro, pero el Estado puede intervenir en eso, micro puede intervenir. Y aparte está también el repartir y redistribuir también esa obligación social, esa organización social del cuidado entre distintos actores. En este momento el cuidado le compete solo a las familias. Y en mi opinión, eso es una cuestión muy injusta porque cuando las familias educan hijos, por ejemplo, saludables física y emocionalmente, pues gana la familia en el sentido del afecto y del proyecto que implica para las personas, para esa familia, sacar esa persona con esas condiciones, pero en realidad quien más se beneficia es toda la sociedad.
toda la sociedad se beneficia y el aparato productivo y la economía en términos económicos se beneficia de una persona que entre al mercado laboral, que trabaje, que tenga una disciplina del trabajo, que haga, que responda, digamos, al sistema actual. Entonces, en ese sentido, el Estado también le conviene que haya cuidado y que hayan unas condiciones. Es el mantenimiento, la reproducción y el mantenimiento de la fuerza de trabajo lo que está en juego ahí. Pero el Estado se desentiende de eso y el sector privado tampoco siente obligación social al respecto, y entonces las familias terminan por estresarse horrorosamente y los hogares incluso se desintegran por toda la carga que implica ese cuidado. Sí, claro. De hecho, pues yo me acuerdo que como en los últimos años de Peñalosa precisamente empezó como a explotar todo este tema de pues mujeres, de mujeres trabajadoras que tenían como líos de dónde dejar a sus hijos, precisamente porque se empezaron a desmontar muchos de los jardines infantiles que se habían, digamos, instalado en los 4 años de gobierno anterior de la Bogotá Humana. Ahorita se está hablando de implementar en Bogotá un sistema distrital de cuidados. Yo no sé si su merced pues tiene una opinión al respecto o toca esperar a ver qué es lo que hace. Hay que esperar, sí, en realidad hay que esperar. Sé que, pues, es decir, cualquier intento es válido porque es algo respecto a lo que no se ha hecho nunca, es algo. Pero pues es aquí en Bogotá y en realidad pues esta situación no la vivimos solo las mujeres en Bogotá, sino en todo el país. Las mujeres rurales incluso tienen una sobrecarga tremenda de trabajo. Cuando se le suman las horas de trabajo remunerado, digamos, y de trabajo no remunerado, es decir, de las actividades de cuidado. Entonces, pues no debería concentrarse solamente en Bogotá, pero bueno, se valora el esfuerzo y la iniciativa y puede servir de piloto. Por eso decía yo que nosotros estamos alejados de un sistema nacional, que es el ideal, un sistema nacional de cuidados que garantice tanto el derecho al cuidado, es decir, a cuidar y a ser cuidado, como el derecho de las mujeres a tener un proyecto de vida acorde con sus intereses. Bueno, y ya como para el último bloque de preguntas, yo sí le quiero preguntar a Carolina sobre la propuesta del uribismo, porque es del uribismo, de reducir la jornada laboral, que pues ha sonado estos días. Hoy de hecho fue como tema de la mañana en la W. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Y además que venga de la extrema derecha, porque pues es uno eso se lo escucha es como a organizaciones de izquierda y sindicalistas, pero ¿qué opina de eso, de la reducción de la jornada laboral? Y segundo, pues de que venga de estos sectores. Bueno, la reducción de la jornada laboral me parece una excelente idea. Es decir, yo creo que esa es la promesa que ha hecho todo la modernidad, ¿no? Con todo el avance científico-tecnológico nos prometió que todas estas revoluciones servían para que trabajáramos menos, que íbamos a liberar tiempo de trabajo y que todas las tareas rutinarias ya no las íbamos a hacer, y por eso surge la lavadora y bueno, y todos los aparatos que hacen más fácil la vida. Sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Es decir, trabajamos más, trabajamos más. Ahora en pandemia con el teletrabajo, que uno diría que chévere, puedo conciliar trabajo y familia, resulta que no, trabajamos más. Entonces, bueno, no, en ese sentido yo digo, chévere, la propuesta es genial, reduzcamos las horas de trabajo. En otros países, Francia, Alemania, tienen unas semanas de trabajo más cortas y son muchísimo más productivos que nosotros, porque acá nosotros trabajamos muchísimo y sin embargo la productividad pues no se ve, pero bueno, o se ve, pero quizás la riqueza queda concentrada en unas manos, ¿no? Y no se ve para todos, no todos nos beneficiamos de la riqueza que se genera con tanto trabajo. Entonces, sí, yo estaría de acuerdo. Ahora, el tema, como tú dices, es quién propone eso, porque pues
que lo proponga, sí, en la derecha, pues es raro. Yo diría que puede ser mediático, porque es obvio que no lo van a aceptar, no lo van a aceptar porque además nuestra economía pues no da para eso. Habría que revisar otras cosas, habría que revisar unos temas de infraestructura, unos temas, por ejemplo, tributarios, que fueran una reforma tributaria que sea, digamos, ¿cómo decirlo? Que sea justa con las pequeñas y las medianas empresas y justa con las grandes empresas. Aquí es al contrario, o sea, aquí tenemos un sistema tributario regresivo y quienes más pagan son los que menos tienen y quienes más tienen menos pagan. Entonces, lo ideal sería que nuestro sistema tributario fuera un sistema progresivo y que las grandes empresas pagaran los impuestos que les corresponde pagar de acuerdo pues a la producción que ellos tienen y a la capacidad de pago que tienen, lo mismo que las personas naturales que tienen capacidad de pago, pues deben pagar impuestos, porque en un sistema económico capitalista y en un sistema político democrático, el Estado pues es una figura importante y tiene y necesita recursos para existir. Los impuestos son necesarios, pero no los deberían pagar pequeñas y medianas empresas y tampoco los trabajadores, como es lo que ha pasado. Y en las últimas reformas tributarias nos han puesto a los trabajadores, que somos los que menos tenemos, digamos, capacidad, terminamos pagando más y a veces los consumidores, incluso informales, los trabajadores informales, terminan pagando impuestos. O sea, es una cosa supremamente regresiva. Entonces hay otras medidas. Por ejemplo, ese tema de reforma tributaria es un tema que habría que hacerlo, que además se ha discutido, que hay propuestas de economistas serios respecto a la posibilidad de armar, de montar un sistema tributario progresivo en Colombia, pero el tema de nuevo es político y no hay voluntad política para aprobar eso y mientras no haya, digamos, un sujeto político que mueva eso, pues no va a suceder. Entonces, eso es una cosa, el tema del sistema tributario, el Sí. tema de infraestructura, de garantizarle a las empresas una infraestructura que les permita reducir costos de transportes, que les permita tener bien su mercancía, llegar a manejar todo el tema de transporte, almacenaje, de toda la cadena de valor en su actividad, pues eso permitiría reducir costos. Pero aquí los economistas solo piensan en el salario mínimo y creo que la propuesta de la reducción de horas por la semana es más mediático, es más para decir que lo van a hacer, pero saben que eso no se puede aprobar y que no lo van a aprobar. Me parece que esa es la cuestión ahí. No sé. Sí, mi lectura va por ahí también. Es una cuestión más de electoral que cualquier Sí. otra cosa. Ganar votos y quedar bien, populista. Populista, sí. Un saludo a John Garay, que nos está viendo desde Villavicencio Metas. Es un amigo de la Universidad Distrital que ahora está estudiando biología allá en la Universidad del Meta. Daniel Cerón, que es un amigo mío también, politólogo, nos hace una pregunta como las que él está acostumbrado a hacer complejas. Se la voy a leer. Hoy en día se habla de una transición paradigmática, Boaventura de Sousa Santos, que permea tanto a la vida política como a la vida económica. El conflicto capital, vida del que habla el feminismo autonomista. Si el trabajo cuya capacidad de producción es lo que sostiene al organismo social, este no se reduce al trabajo asalariado o al emprendimiento empresarial del capital privado, yo preguntaría, en Colombia, ¿cuál es la situación actual de las economías populares? Lo que Verónica Gago ha llamado economías barrocas. Existen expresiones importantes de organización del trabajo más allá del Estado y de los circuitos del capital que merezcan ser mencionadas como alternativas a la situación de crisis propiciada por los poderes públicos y privados. Sí, yo creo que quien nos escribe, yo perdí el nombre, ¿cómo era el nombre?
Es que en el perfil te dice Yesué no sé qué, pero él se llama Daniel Cerón, yo estudié con Okay, él. Daniel. Yo creo que lo que se refiere, Daniel, es, ¿hay alternativas al sistema económico capitalista o al desarrollo en su versión dominante en Colombia? Yo diría que sí. Como siempre, el mundo lo mueven los buenos, aunque pareciera que, aunque los malos tengan más publicidad, el mundo lo movemos las personas que estamos trabajando porque las cosas sean mejor. Y hay mucha gente y muchas organizaciones sociales pensándose mundos diferentes y hay enfoques distintos al sistema económico capitalista, como las propuestas del buen vivir, como los movimientos feministas, como los movimientos ambientalistas y ecológicos, como los movimientos a favor de una renta básica universal, que eso no es una cosa que estamos igual que con el tema de la economía del cuidado, años luz acá en Colombia, si acaso se plantea una renta básica para los sectores más pobres, pero no una renta básica universal, que sería una garantía de derechos tremenda. Entonces sí hay alternativas. Claro, no se ven, no son tan visibles y se están trabajando, no son mayoría, por supuesto. No son mayoría, pero hay gente trabajando por otras cosas diferentes, cuestionando todos los efectos que tiene el sistema económico capitalista en el medio ambiente, en las relaciones con las personas, en la salud física y mental de las personas. Sí hay. Sí, precisamente es eso, creo, como que falta visibilizarlas y darle fuerza. Yo escuchaba, yo en un discurso que le escuché a Álvaro García Linera, precisamente, pues el señor decía eso, como que el deber del Estado es potenciar todas estas iniciativas comunitarias hasta el punto que ya dejen de necesitar del Estado, más o menos eso es lo que el señor marcaba como horizonte, pues del programa de gobierno del MAS en Bolivia. Marcandela Castilla, que también fue estudiante mía, comenta: aquí no hay voluntad política para ningún tipo de garantía de derechos. La alcaldesa pedirá un dinero a los vendedores ambulantes por el uso del suelo. Sí, eso, Mar, tiene que ver también con lo que hablábamos ahorita del tema de la informalidad, de la situación de los trabajadores informales en Colombia y en Bogotá, que la situación es bien compleja. Pero yo, para terminar, le quería preguntar a Carolina precisamente por esas propuestas de renta básica universal, porque una cosa es como la propuesta y cómo se discute como en los círculos progresistas como a nivel internacional, y otra cosa como se ha concebido y se ha implementado en una ciudad como Bogotá, porque al final de lo que se habla es precisamente que las personas, por ser personas, o sea, por ser ciudadanos, deberían tener garantizado una renta, lo básico para vivir. Pero su merced, ¿qué opina, Carolina? ¿Qué nos puede decir precisamente sobre esto? Es un tema complejo, sí, sin duda es un tema complejo porque hay que revisar, como dicen, no hay almuerzo gratis, ¿cierto? Nada es gratis y el hecho de adoptar una renta básica universal implica decir de dónde van a salir esos recursos, ¿cierto? Para garantizar eso. No es que no hayan recursos porque hay. En Colombia hay una desigualdad del ingreso y de la riqueza considerable y persistente a lo largo de la historia de Colombia. Entonces ahí hay recursos. El tema es, de nuevo, que habría que negociar quién es el que va a financiar eso, quiénes van a financiar eso. De manera que se garanticen derechos. Eso tiene unos, ya hay estudios al respecto sobre los efectos que eso tendría. La gente piensa que si le dan plata y no le exigen nada, la gente no va a hacer nada. Y eso hay estudios que demuestran que cuando a las personas les dan una renta básica, unos ingresos fijos, las personas empiezan a organizarse y empiezan a analizar proyectos de vida futuro que pueden desarrollar a partir de esos recursos. Por supuesto, habrán excepciones, como en todo, porque
Los seres humanos somos complejos, pero en términos generales la gente tiende a hacer cosas útiles con ese dinero, a garantizarse una mejor situación de vida e incluso a proyectarse a futuro de una manera en la que esos recursos pueden, digamos, pueden multiplicarse, pueden beneficiar no solamente a esa persona, sino a la sociedad. Entonces, el tema siempre estaría es en determinar quiénes van a pagar eso. Y pues yo por lo menos no estoy de acuerdo con las políticas, digamos, sectoriales, con las transferencias condicionadas y sectorizadas, porque me parece que eso sí genera incentivos negativos, es decir, darle a unos y a otros no, no, debe ser una cuestión para todos, con todo y que los que más tengan reciban. Eso se podría devolver a través de impuestos para quienes más tengan, pero debería ser, porque eso le da un mensaje a toda la sociedad de que no es porque usted es pobre, no es, y quita como esa idea, esa mentalidad, digamos, de que de los necesitados, de la caridad, que es otra cosa que a mí me molesta tremendamente. Cuando se habla de una renta básica, o entonces dicen subsidios, hay que subsidiar, hay que ayudar, no, hay que garantizar derechos, estamos en una democracia, no hay que ayudar, hay que garantizarle derechos a la gente, hay que garantizarle el derecho a educación de calidad, hay que garantizarle a la gente un trabajo decente, con un salario decente, digno, que le permita vivir bien, hay que garantizar vivienda, hay que garantizar un ambiente sano, hay que garantizar derechos, eso es lo que hay que hacer, no hay que ayudarle ni regalarle nada a nadie, hay que darle a la gente lo que la gente se merece para vivir bien, y la gente va a responder a eso. Sí, es que ese tema sí que es bien sensible. Yo en mis discusiones de mi doctorado con hay un compañero de doctorado que ha sido técnico, que fue técnico del DNP durante un montón de años, y es un señor como un millón de años mayor que yo, y siempre son unas discusiones así tensas, y él se agarraba la cabeza cuando hablábamos de renta básica, pero es que usted cómo se le ocurre, y entonces que la gente se va a sentar a recibir eso y ya, y yo como, pero hermano, usted por qué le tiene tanto desprecio a la sociedad, o sea, usted supone que todo el mundo es vaga y no van a querer trabajar en lo que realmente les gusta o con lo que realmente los mueve, precisamente porque no van a tener el afán de sobrevivir. Y es un tema, entonces volvemos otra vez a lo mismo, como cultural también. Por eso a mí también me parece una cuestión súper potente, porque al final pondría en discusión, digamos, la dignidad del trabajo, más allá del salario. Pero bueno, digamos que eso daría como para otra hora de charla. Sí. No, pues Carolina, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron viendo, comentando y haciendo preguntas. No sé, su merced, cómo quiera cerrar esta charlita de una hora que ya tuvimos sobre diversos temas económicos de coyuntura. No, agradecerte, Chamil, por la invitación, porque me parecen muy interesantes estos espacios. Sin duda, siempre las situaciones dan oportunidades y presentan retos, ¿no? Y la pandemia quizás nos presionó a buscar estos espacios de difusión, de cómo movilizar ideas a través de las herramientas que teníamos disponibles, como son las tecnologías de la información. En ese sentido, me parece que estos espacios son sumamente importantes, y convocar a los estudiantes a estos espacios también me parece, porque yo creo que el gran problema en el país es la ausencia de ese sujeto político, es decir, de la falta de que haya una mayoría que se informe, que conozca y que exija el papel de garante de derechos que tiene el Estado en Colombia.
Yo creo que ahí está la clave, porque por eso quizás le decía al comienzo, ya siendo economista me he dado cuenta que desde la economía no es mucho lo que se puede hacer. Creo que se puede hacer más desde la sociología o desde el trabajo social, pero bueno, sirve para uno entender muchas cosas, pero quizás no tanto para transformar como uno quisiera. Pero hay que movilizar la gente, a la gente sí hay que decirle, hay que ponerla a pensar, hay que dejarle la semilla de la duda y creo que estos espacios sirven para eso. Esa es la idea, esa es precisamente la idea. Y no, y bueno, yo no puedo encontrar mejores palabras para cerrar precisamente pues este primer ciclo de charlas. Nuevamente muchas gracias, Carolina, y nuevamente gracias a las personas que nos vieron hasta ahora. Y nada, vamos a ver qué nos trae este nuevo año. Y sí, de una vez, feliz Navidad y feliz año a Carolina y a todos y todas. Igual, felices fiestas, que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.